Tiene la palabra la diputada Llanos. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a hacer referencia únicamente a un aspecto que tiene que ver con la modificación del artículo 58 a los efectos de establecer criterios objetivos de distribución. La finalidad original de la Ley de Educación Superior, la 24.521, era la de proporcionar formación científica, profesional y técnica del más alto nivel, es decir, de excelencia. No obstante, en un ranking recientemente publicado por la CWUR, arroja que solo 8 universidades públicas de nuestro país figuran entre las mejores del mundo, no en las mejores posiciones, y casi en su totalidad registran un retroceso, salvo una excepción. Y este declive de la calidad va produciendo en paralelo y paradójicamente a una mayor participación del gasto público universitario sobre el PBI. Esa participación es creciente claramente con variaciones. Siguiendo los datos de uno de los expositores que vino en el marco de la presentación de los rectores del CIM, podemos analizar que la participación del gasto de las universidades en el periodo 2005 al 2022 pasó de representar el 0,49% del PBI al 0,68%, con un pico máximo en el 2017 del 0,86%. Es decir, la expansión de la inversión en gasto universitario no está reflejado en mejores niveles de calidad y de excelencia como a los que aspiraba la Ley Superior de Educación. Revertir este proceso de declive de la calidad educativa, señor presidente, es un deber moral de los representantes del pueblo en un país en el que la educación fue históricamente concebido como un mecanismo de ascenso social que supo catapultar a nuestro país como una potencia y que también claramente reviste una gran valoración personal que se vio reflejado, esta es mi opinión personal, en la última marcha a la que asistió espontáneamente una gran cantidad de estudiantes. Cabe de recordar, señor presidente, que la Ley de Educación Superior apuntaba básicamente a mejorar el desempeño y la calidad de las universidades, según destacan Jiménez y del Bello, mediante la introducción de mecanismos de evaluación externa y de rendición de cuentas, ampliando en paralelo la autonomía en diversos planos, autonomía académica, financiera y económica. A la vez, el entonces artículo 58 que fuera modificado establecía criterios objetivos de distribución de los recursos entre las universidades, es decir, establecía una estructura de incentivos para mejorar la eficiencia, la equidad y la calidad de la educación universitaria. Planteaba una autonomía que se denominaba y que se concebía como responsable a través de estos mecanismos de rendición de cuentas. Y, sin embargo, esta autonomía responsable degeneró en una autonomía corporativa y opaca como producto de la primacía del populismo y de la apropiación de algunos ámbitos universitarios, por supuesto, no corresponde generalizar,
por parte de determinados partidos políticos. Y esta nefasta partidización, que ya está arraigada en nuestra cultura desde épocas de la colonia, pero que se radicaliza en el ámbito de la administración central, pero también se traspola al orden universitario, se refleja en la existencia de concursos amañados para nombrar a los amigos del poder, no siempre con la idoneidad que requiere el ejercicio de esos cargos, con una baja especialización. Podemos advertir en la última publicación del anuario que hay universidades en las que solo el 2% de los docentes tiene título universitario, como por ejemplo la Universidad Scalabrini Ortiz o este, mientras que en el otro extremo, como la Universidad del Sur, casi el 30% de los docentes tienen doctorado. También esta excesiva politización que se refleja y se manifiesta y se ha manifestado a lo largo de las épocas en distintos países, si hacemos análisis comparativo, en un sobredimensionamiento de las estructuras de carácter político y directivo. También se refleja en la escasez de las publicaciones de alta calidad y en las investigaciones. También se refleja en la fragmentación y la pulverización de las cátedras para repartir entre los amigos del poder y los militantes esos lugares exclusivos. Como también se refleja en la existencia de esquemas de contratación espurios que no son declarados en los marcos estadísticos ni informados y que terminan siendo objeto de negociación de ciertas corporaciones que se terminan beneficiando. Y agrava este hecho, y voy a tomar palabras del diputado Martínez, el hecho de que se haya destruido un estandarte de la reforma universitaria del 18, que era la cátedra periódica, para eternizar en las cátedras a los amigos del poder. Soy testigo de ese desmantelamiento en una universidad donde doy clases, como es la Universidad Nacional de Cuyo, y tengo que destacar a algunos valientes radicales que se opusieron a este desmantelamiento, en plena coherencia con su ideario. Una partidización que también deja fuera a quienes concluyen doctorados del CONICET, quienes no pueden ingresar o en muchos casos se ven restringidos o limitados de acceder a cargos en la universidad por estar amañados y direccionados esos concursos. Sí, amañados, no sé qué legislador lo planteó. Sí que están amañados, amañando los tribunales, desincentivando las postulaciones porque saben que están direccionados. Lo invito a que visite el interior, lo invito a que visite algunas facultades, no quiero generalizar, cómo los funcionarios desembarcan en las cátedras. Es una estafa a los estudiantes. Por favor, diputada, a ver, les pido, venimos teniendo una... Diputado Castañeto, permítame, usted sabe, a ver, perdón, permítame, a ver, de nuevo, permítame, hace, pero diputado Basterra, ¿me permite como presidente ordenar la sesión? A ver, venimos teniendo una sesión ejemplar, venimos escuchándonos,
si el diputado Castillo se sintió aludido. No, no. Es lo más mínimo. Tengo cuatro, a ver, tengo cuatro oradores más. Diputado Basterra, tengo cuatro oradores más y pretendo terminar la sesión con esos cuatro oradores. Les pido por favor que terminemos. No. Le pido por favor que terminemos la sesión en paz y que nos escuchemos. Ustedes y todos los diputados han tenido la ocasión de hablar y muchos diputados han hecho consideraciones de alto voltaje político y todos tienen derecho a expresarse mientras no excedan los límites del decoro y la buena conducta. Siga la palabra, diputada. Y me encantaría también remarcar que la Ley de Educación Superior establece que el 70% de los docentes tienen que ingresar por concurso. Sería muy positivo ratificar si estamos alcanzando estos estándares y lo desafío en el marco de esta discusión a elevarlo al 100% ese porcentaje. Sigue el uso de la palabra, diputada. Gracias, señor diputado. Confianza mata mérito, confianza en el plano universitario claramente mata excelencia. Esta ley concretamente propone restituir la instauración de criterios objetivos de distribución de los fondos universitarios que desmanteló el gobierno de Cristina Kirchner a unos días de retirarse a través de la ley 27.204. Y no quiero recordar justamente el decreto 2585 del 2015, mediante el cual transfirió, en el marco de esta modificación, discrecionalmente recursos algunas universidades afines. Se plantean criterios objetivos que seguramente sean objeto de perfeccionamiento. Claramente, hoy la distribución, más allá de los esfuerzos que haya realizado el SIN a través de la aplicación de su modelo de asignación presupuestaria, tienen que mejorarse. Esta propuesta toma alguno de esos criterios, pero quiero darle un ejemplo de la ausencia de criterios que hay en el orden transversal. Nuevamente, tomando el anuario estadístico, vemos las grandes diferencias que hay si analizamos el gasto, tanto corriente y de capital por estudiante, entre desagregado por universidades. Vemos que universidades, como por ejemplo la de Tierra del Fuego, gasta 735 mil pesos en el año 22 por estudiante, mientras que la Universidad de Defensa solamente gasta 57 mil o la de Hurlingham 98 mil. Acá, la verdad, estos datos reflejan que no se está aplicando un criterio transversal. Más allá, ustedes pueden decir que puede variar a raíz de la complejidad de las carreras, pero es una diferencia, una brecha muy significativa. Claramente tenemos que introducir criterios de empleabilidad, criterios de eficiencia, criterios de concursabilidad. Tenemos que transparentar las nóminas en su totalidad, incluyendo contratados. Claramente, señor presidente, todas estas reformas tienen como última finalidad poner la universidad al servicio de la sociedad y no de los partidos políticos, brindando servicios de altísima calidad. Así que, señor presidente, se han hecho acá alusiones a la necesidad de establecer estos criterios objetivos. Ojalá que este marco de debate dé lugar para alcanzar esos consensos y perfeccionar el trabajo que ha estado realizando el SIN. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada.